Otro de los que me gustó Ferraresi, lo acabo de nombrar. Golazo, eh. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá lo que hace José Martínez. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, por supuesto que sí. Y como siempre, con la vino tinto en este caso. La vino tinto que tuvo su primer amistoso en el que pasó un tropezón, podemos decir. Pasó un tropezón porque recordemos que venía de perder 1-0 con Islandia. Y el día de hoy tuvo la posibilidad de recuperarse. De recuperarse, de mostrar otra imagen totalmente distinta a la que vimos el otro día frente a Islandia. Y dejar en evidencia que está creciendo. Que está creciendo futbolísticamente, que está creciendo a nivel individual. Y por supuesto, sobre todas las cosas, que está creciendo a nivel colectivo. Porque al fin y al cabo, lo que más nos importa en este tipo de proyectos, en este tipo de comienzos, es lo colectivo. Que cada jugador aporte lo suyo para un bien común, que es conseguir la clasificación al siguiente mundial. Todo eso va a llegar con el tiempo, por supuesto. Iremos paso a paso, acompañando a la Vinotinto. Ya lo saben que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Y creíamos que este era el mundial, pero bueno, no se dio por cuestiones, yo creo, más que nada administrativas. O sea, de a nivel institución, de nivel federación, mejor dicho, que no estaban bien las cosas, y cuando no están bien las cosas se traslada dentro de la cancha. Y en este caso Venezuela decidió apostar por Pekerman, por el profe, por Pekerman. Recordemos que es un técnico que acompaña este tipo de proyectos, que lo ha demostrado en la selección argentina, que lo ha demostrado en Colombia, que se lleva muy bien con las selecciones, por supuesto, también. Y bueno, en este caso lo viene haciendo muy bien con Venezuela. El primer partido de esta doble fecha de amistosos fue frente a Islandia, perdió 1-0, lo pueden ir a ver al canal el resumen. Y ahora le tocó ganar, gustar y golear. La triple G, la famosa triple G, ganar, golear y gustar. Bueno, lo hizo hoy Venezuela. Y vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido. Como siempre les pido, antes suscríbanse, activen la campanita. Y vamos a disfrutar juntos de lo que fue el enfrentamiento entre Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. La Vinotinto, que fue con un gran equipo. Me gustó mucho, la verdad, el equipo que puso en cancha hoy el profe Pekerman. Para que tengan una idea, fue un 4-2-3-1. En lo que fue la zona defensiva, para mí, Ronald Hernández, Ferraresi y McCown, que son tres jugadores que van a ser fijas. El que puede ir alternándolo, que creo yo que va a ser así, hoy igual se ganó la titularidad, es John Chancellor. ¡Uy, el golazo que metió! El primero fue un golazo. Mirá lo que fue el pase filtrado de Jefferson Soteldo y después la definición de Savarino. Qué lindo que se junten estos dos. Son dos picantes, son dos jugadores muy habilidosos. Y bueno, estamos viendo que se entienden muy bien dentro de la cancha y se llevan muy bien. Así que me pone contento verlos a los dos dentro de la cancha. Creo que no vimos muchos partidos con los dos ahí en la cancha. Uy, Salo, Salo, Salo querido. Sí, llévate puesto todo. Hermosísimo, hermosísimo el segundo gol de Venezuela también. En este caso el que define es el goleador. El goleador Salo Rondón, un bombazo inatajable. Mirá cómo se toreó a los centrales, se lo sacó encima. Y define muy bien después de un gran pase de José Martínez, que fue fuerte, pero lo paró muy bien, en este caso, Salo. El Brujito Martínez, la verdad, muy bien Brujito Martínez. Acá estamos viendo el gol del Chancellor, se lo merecía John. Estaba haciendo un gran partido, aguantó muy bien los primeros minutos Venezuela, esos sofocones que le llevó Emiratos Árabes, y llegó a través de este gran cabezazo de Chancellor el 3-0, gran asistencia de Savarino en este caso. Savarino que metió el gol, bueno, en este caso se encargó de asistir. Muy bien por parte de Jefferson. También es Jefferson, por supuesto, al igual que Soteldo, pero con J en lugar de Y, para que conozcan más sobre los nombres de cada uno. Acá estamos viendo otra de las chances que tuvo en el segundo tiempo Venezuela. El cuarto gol, para mí estuvo perfecto que lo haga Josef Martínez. Ya se los spoileo. Fue Josef Martínez el encargado de meter el cuarto gol. Fue sobre el final del partido, de la mano de una asistencia de Andrés Romero. Pero vuelvo a repetir, gran atajada de Graterol acá. Muy buena atajada. Estuvo sólido Graterol. Por momentos yo lo he dicho en las eliminatorias pasadas, que no es un arquero que pueda reemplazar a Wilker Fariñez. Sin embargo, cuando lo llaman está. Entonces no nos podemos agarrar con Graterol. Obviamente cuando esté Wilker, para mí el arquero titular tiene que ser Wilker. Eso igual lo irá analizando Pekerman a medida que vayan pasando los partidos. Pero lo vuelvo a repetir, me motiva mucho ver a esta selección creciendo así. Tiene muchos chicos, tiene muchos pibes, tiene mucho talento, tiene mucha proyección, y ojalá lo pueda seguir acompañando con buenos resultados y también con una buena armonía.
O sea, que esté todo bien. Que esté todo bien a nivel grupal, que esté todo bien a nivel institución, o sea, a nivel federación. Que todo acompañe. Porque si todo acompaña, Venezuela tiene mucho... Este bombazo, mirá. Mirá dónde la puso. ¿Ferraresi fue? No, Romero. Andrés Romero, perdón. ¿Qué Ferraresi? Otro de los que me gustó, Ferraresi, lo acabo de nombrar. Golazo, Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá lo que hace Joseph Martínez. Como, toma, hacelo, le dijeron. Y mirá lo que hace. Mirá lo que hace, Dios mío. Gran asistencia de Romero. Mirá esos tres dedos hermosos. Después Joseph Martínez engancha, se va para afuera. Boom, definición. Golazo. Golazo de Venezuela para poner el 4-0 ya, sentenciar el partido. Lindo ver la triple G en la Vinotinto, lo vuelvo a repetir, son amistosos que te dan un empujón anímico, que te motivan de cara a lo que viene. Y además, recordemos que esta selección perdió 1-0 con Paraguay, sobre la hora, o sea, le hizo fuerza a Paraguay, a la selección paraguaya. Ahí están ya poniendo en la vara, por ejemplo, que Venezuela está jugando bien. Es cierto, frente a Islandia fue un espejismo, o sea, fue algo que no queremos recordar. Fue algo que no gustó, por lo menos a mí no me gustó cómo jugó Venezuela frente a Islandia. Sin embargo, en este tipo de partidos vos empezás a ver las intenciones. Contra Islandia, más allá de que no salieron las cosas, las intenciones se vieron también. Y en este caso nuevamente se devuelven a demostrar dentro de la cancha. A Pekerman es un técnico al que le gusta jugar bien al fútbol. Y lo ha demostrado con Colombia, lo ha demostrado con Argentina. Y ahora lo empieza a demostrar con Venezuela. Había terminado muy bien las eliminatorias el año pasado, o mejor dicho este año. Y bueno, no llegó obviamente porque llegó sobre el final de las eliminatorias. Tenés que encargarte de un equipo que ya está armado. Entonces es complicado eso. Pero de a poquito vamos a empezar a ver la mano que mete Pekerman. Y vamos a notar diferentes cambios. Ya se van a empezar a ver los titulares indiscutidos. Y por supuesto vamos a empezar a notar quiénes son los que van a tener más chances, quiénes son los que van a tener menos chances. Hay mucho talento en Venezuela, lo vuelvo a repetir. Hoy, por ejemplo, si miramos al banco de suplentes, entró Sergio Córdoba en lugar de Juan Piañor. Andrés Romero también entró muy bien. Después tenés a Johan Cumaná también. Y los que no entraron el día de hoy, por ejemplo, ahí está, Jordan Osorio, por ejemplo, para mí es un defensor que tiene que ser parte del equipo titular. Pero bueno, en este caso le tocó a John Chancellor, lo hizo muy bien. Entonces veremos quién va a ser el central titular. Ferraresi es inamovible. Es inamovible por salida, por proyección. Y además de la juventud que tiene, para mí es de lo más sólido a nivel defensivo en la parte de Venezuela. Es de los que más me gusta a mí. Y además viene teniendo una buena continuidad en Sao Paulo, si no me equivoco. Está, sí, está en Sao Paulo. Después tenés a Eduard Bello también, que ha metido goles de tiro libre. Nada, John Murillo, mucha rapidez. O sea, las alternativas están. Y también tenés un equipo hermoso en el once inicial. Tenés a Jefferson Soteldo con una frescura impactante por momentos. Incluso ahora está en Santos, volvió a tener minutos en un fútbol competitivo como es el brasileño. Tenés a Savarino también. Rincón, el comandante, está muy bien. Está haciendo un buen doble 5 con Martínez. Así que la verdad, me pone contento este presente de la selección venezolana, de la Vinotinto. Ya saben que acá la queremos mucho esta selección y la vamos a seguir apoyando. Así que espero su análisis acá abajo en los comentarios. Como no, los espero un ratito en el próximo video, que seguramente va a ser el de Panamá frente a Bahrein. Así que estén atentos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.